Queridos socios de la comunidad sefaradí, estamos reunidos hoy en sesión de consejo, como ustedes vieron en la toma anterior. Hoy es lunes 16 de marzo del 2020, son las 19 horas. Precisamente para reiterar algunas de las decisiones que, si bien son dolorosas, han resultado pues muy necesarias en la comunidad judía de México y en la comunidad sefaradí. Saben ustedes que estamos viviendo ahorita lo que se ha denominado una pandemia del COVID-19, provocado por un coronavirus que se adaptó a los humanos y que empezó en China en el mes de diciembre, finales, enero, y que ha causado ya una pandemia. La pandemia no significa que sea de más alta letalidad, sino más bien que está muy extendida geográficamente y de hecho pues está ya en varios continentes. Y es el caso también de la República Mexicana. Sabemos que las autoridades han denominado esto ya la fase 1 de contención de la pandemia en México. La comunidad judía, a través del Comité Central, nos hemos unido todas las comunidades e instituciones que la conformamos y hemos tomado medidas bastante adecuadas para la condición que estamos viviendo, tratando de prevenir el contagio entre nuestros socios. Sabemos que en este momento la mejor vacuna de prevención es el aislamiento social. Suspendimos eventos masivos que teníamos la semana pasada, en esta semana, en las semanas subsiguientes, como todos sabemos, el Cululam, el Mayumaná, el Festival Aviv y asimismo varias conferencias y varios eventos multitudinarios. No obstante ello, también es necesario adoptar otras medidas que nosotros ya las hemos ido comunicando y ustedes los han recibido, y además en el templo también hemos distribuido algunos panfletos que bien son recomendaciones sanitarias, pero también algunas de las cosas que hemos hecho. Estamos reforzando medidas sanitarias en la comunidad. Estamos suspendiendo definitivamente actividades comunitarias rutinarias del diario. Asimismo, el colegio suspende y toda la red judía suspende actividades a partir de mañana, martes 17. La realización de eventos privados también quedan suspendidos o limitados a cierta normatividad muy específica para acotar el contacto entre nuestros socios. Las actividades comunitarias masivas definitivamente ya están prescritas en este momento. La tevilá de mujeres solamente bajo la normatividad de las balaniot y de nuestra balanit en nuestra comunidad. La tevilá de hombres está suspendida. Los servicios de seudot definitivamente y banquetes totalmente suspendidos. Y algo muy importante que acabamos de tomar esa determinación en el Consejo Directivo y también en consulta con nuestros rabinos, con el gabay del templo, Shara Shamaim, y por supuesto esperamos contar también con el apoyo del gabay del templo de Monterrey. Estamos tomando la difícil decisión de a partir de mañana, martes 17 de marzo, suspender los rezos del diario. Quiere decir, vamos a suspender Shahrit, Minha y Arbit, y por supuesto se suspende temporalmente todo esto, por supuesto, el rezo de Shabbat. Sabemos que esto es muy difícil. Sabemos que pueden haber muchos cuestionamientos. Sabemos que hay gente que tiene necesidad de decir Kaddish. Por favor, comuníquense con nuestros rabinos, quienes les darán orientación al respecto. Pero todos tenemos que tener en mente que lo primero es la vida humana. Y la vida humana está por encima de muchas otras normatividades de nuestra religión y de nuestra halajá. Esperamos contar con su apoyo, contar con la conciencia de todos ustedes y que ustedes se adhieran a todas estas normas de aislamiento social. No son vacaciones para nuestros niños, no queremos que estén conviviendo, el deportivo por lo tanto también está cerrado. Si hay gente que decide no quedarse en casa aquí en la Ciudad de México y piensan salir a Cuernavaca o a otros conjuntos en algunos otros sitios, tomen en cuenta que la idea es no estar utilizando las albercas, las palapas, la convivencia, no reuniones familiares, es indispensable. Sabemos que la población más susceptible son la gente de edad avanzada. Sabemos que los niños, los jóvenes, pueden ser asintomáticos totalmente, igual que el 80% de la población es la gente que se contagia. Cuidémonos unos a otros y recordar que todo el pueblo de Israel somos responsables los unos por los otros. Actuemos de esa manera. Muchas gracias.